en vivo. Bueno, ese genio es nacional, Chipana su apellido, y estamos en vivo. Estamos en vivo justamente con él. Ahí está Luchito, bien acompañado de nuestro querido Alex Chipana. Bienvenido a Levántate Bolivia. ¿Y qué estamos haciendo? Wow. Estamos despegando vivo. Estamos con Alex. ¿Nos escucha, no? Sí. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Priscila, buen día. Gracias por la bienvenida. Alex, felicidades, porque gracias. Tú eres un hombre que a través de la inventiva, la iniciativa, has logrado esto. Bueno, veamos esto precisamente. El dron. A ver, Alex, mostranos de qué estamos hablando. Usualmente el dron que tiene él, primero despega, filma y luego muestra. Pero en este caso, ¿qué hemos hecho, Alex? Priscila, en este momento ahora el dron por primera vez va a hacer una transmisión en vivo. Lo que está tomando, filmando el dron, lo van a poder ver ustedes en vivo. Como lo están haciendo ahora, estamos... Alex, para ver que está en vivo, saluden ustedes a este momento a la cámara. Levanten las manos y ¡hola! Saluden. ¡Eso! ¡Hola! Muy bien. ¡Hola! ¡Muy bien! Ahora sí, ¿podemos despegar, Alex? Claro que sí. A ver. La prueba en vivo, Plaza Levántate San Francisco. Bolivia. Para despegar tengo que situarme en otro lado del... Dale, muévanse ustedes. No hay problema, muévanse como quieran. Adelante. Ya la toma ha sido presentada, así que no hay problema. Estamos en Plaza San Francisco. Estamos transmitiendo en vivo desde el primer dron creado. Y la primera transmisión de un dron boliviano va a ser esta. En vivo, exactamente. Es la primera transmisión en vivo del vuelo de un dron para que usted pueda ver lo que se hace en nuestro país y la creatividad que tienen nuestros... Estamos arriba. Bolivianos. Seguimos subiendo. En la Plaza Mayor en San Francisco. Seguimos subiendo. Está transmitiendo en vivo. Miren eso. ¿A qué altura estamos? No es muy alto lo que está pegando. No, por Dios, estamos a la altura de la cúpula de San Francisco. Por eso ya estamos viendo el Palacio de las Telecomunicaciones. A ver, salta desde ahí. Gire, por favor, está girando. Mira lo que es eso. Mira el techo del... Del Mercado Lanza. Del MER. Para que vean tus televidentes, me voy a la iglesia. A la iglesia, vamos a la iglesia. Mira eso. Qué bella toma, mira eso. Qué me calidad, dices, además si estamos transmitiendo en directo. Hacia abajo, hacia arriba. La puedes mover, Alex, entonces. Carambas. Mira eso. Esa toma de San Francisco nunca la había visto. Nunca la había visto. Uy, los pajaritos están queriendo complotar, deben ser de otra cadena. Pero mira el nudo, los twitters. Están llegándonos los twitters. Alex. Sí, sí. ¿A cuánto asciende esta nueva inversión que le colocas a este primer dron que ya fue publicitado en el mundo entero a través de cadenas internacionales? ¿Sube mucho el costo o no? Bueno, Drone Bomb me costó unos $800 más o menos la construcción. Unos 4 o 5 meses en la investigación, la construcción. Eso sí, Alex, ¿y vas a construir tus drones para las redes de televisión y demás, que sería ideal? Imagínate una entrada del gran poder con un dron volando por sobre todos los bailarines. Sería impresionante. Mira la altura que tenemos. Ahora, sería interesante. Alex, ¿has tenido la posibilidad de comparar tu dron con los que comercialmente se pueden encontrar ya en el mercado nacional? Perdón, no te escuché. Estoy distraído con el vuelo. No te preocupes. Te repito la pregunta. ¿Si has tenido la posibilidad de comparar tu dron con los otros drones internacionales que hay en el mercado nacional? Pues no. No tuve la oportunidad de hacer eso, estimado Martín. Mi querido Alex, veíamos en las imágenes de la nota que te hacían internacional que las piezas tú las compras en la feria 16 de julio, ¿algunas? Claro, muchos elementos de Drone Bow están hechos de piezas de máquinas recicladas. La mayoría de los elementos son importados en realidad, pero claro, muchos de esos elementos que tiene Dronevo son comprados en la feria. Alex, contanos, ¿y qué distancia puede seguirte transmitiendo este dron? Porque me imagino ahí estás por lo menos a unos 40 metros de altura. Más o menos, a unos 60, 70 metros debo estar. ¿Qué autonomía tiene tu puede equipo? Puede volar en teoría unos 2 kilómetros, jamás volé a tanta distancia. Lo máximo que hice fue a 500 metros. 500 metros.
No, es impresionante. Estamos viendo en pantalla compartida la nota que te hicieron en la cadena internacional, en Reuters. Y la estamos mostrando a ustedes, amigos, un vuelo en vivo por primera vez con un dron boliviano, gracias a Alex Chipana. De verdad, espectacular la imagen que estamos viendo. Vamos a pantalla plena, por favor, de este vuelo que tenemos. Mira eso, mira. Estamos planeando muy raso. Mira, estamos volando raso por la Plaza de San Francisco. ¡Qué maravilla! Mira esa calidad, además, espectacular. Con el lente gran angular que le da una... Transmitiendo en directo, por si acaso. Alex, ¿está Lucho por ahí? No lo llego a ver. Aquí está Lucho. Lucho, sacuda la mano. A ver, levante la mano, Lucho. Acá abajo estamos. Que levante la mano. A ver, baile, porque no lo vemos. Mire, estamos todo el equipo de ahí están todos los de la Unión Móvil. Los técnicos están como pitas. Están descansando mientras Alex hace la Unidad Móvil. Ahí están todos, mira. No nos estamos acercando. Claro, porque la gente puede pensar que estamos mintiendo con nuestro niño. ¡Hola! ¡Saluden! ¿Qué hora tiene Lucho? Para que me equivoque otra vez. Para que se equivoque, déjeme ver un ratito. Mira, va a ver el celular porque ya nadie usa el reloj, creo. ¡Qué bárbaro! 8 de la mañana con 47 minutos. Correcto. Es espectacular, de verdad. La misma hora que en Colombia. Alex, nos resta una vez más que felicitarte. Gracias, este es inventiva al 100%. Bueno, lo voy a bajar. Dale. Que baje, por favor. Mira esa maravilla. Increíble. Este aplauso es para ti, Alex. Muy bien, maestro. Es un orgullo boliviano, de verdad. Y lo que nos tienes preparado para aquí en adelante es seguramente magnífico. Felicidades, Alex. Muchísimas gracias. Alex, te están mandando unas felicitaciones. Nos vamos a poner delante de la cámara. Ahí queda. Ahí estamos, ¿no? Nos salen de cuadro. Ahí está. Sí, ahí perfecto. Escucha, Alex, adelante. Alex, repetimos una vez más, este aplauso es para ti. ¡Eso, maestro! Un orgullo para los bolivianos y felicidades. Felicidades por todo lo que estás haciendo. Gracias, Priscila, gracias. Te agradezco mucho la entrevista, gracias. Alex, un abrazo y seguramente ya varios pedidos te van a llegar. Esto también se puede utilizar en seguridad ciudadana y la tecnología va a estar también presente de la mano de este hombre, de este boliviano, que decidió plasmar no solamente ese hurguetear, el conseguir investigar, sino en plasmar ya este producto. Gracias, Alex. Impresionante. Eso ha sido Levántate en Vivo. Con esa imagen, vámonos a la pausa, por favor, señor director, con la imagen de Alex y Lucho en una transmisión en vivo que hicimos con el dron boliviano. Ya volvemos.